Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia, si eres nuevo en este canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, y si además activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora, vamos con la noticia. Momento angustioso, el que vivió anoche Mariló Montero en el programa El Desafío, en la prueba de apnea. Detienen una angustiosa prueba de Mariló Montero en El Desafío. Mariló Montero se ha convertido en apenas unas semanas en el gran descubrimiento de la nueva temporada de El Desafío, programa presentado por Roberto Leal en Antena 3. La presentadora no se pone límites y demuestra, semana tras semana, el espectacular estado físico y mental que posee a la hora de afrontar los retos que le propone el espacio. En esta ocasión, tuvo que enfrentarse a la temida prueba de la apnea, donde los concursantes tratan de batirse en cada entrega, para hacer el mejor tiempo sin respirar dentro de un tanque de agua. Si Mariló ya había demostrado su arrojo en semanas anteriores, este viernes dejó completamente estupefacto al jurado y a sus compañeros con el tiempo marcado en la prueba. La comunicadora comenzó la apnea tranquila, supervisada por su instructor y bajo la atenta mirada de todo el plató. Cuando ya había superado los 4 minutos bajo el agua, su supervisor ordenó a Mariló que sacase la cabeza del agua, pero esta quiso aguantar más tiempo. Cabe señalar que durante el tiempo que dura la prueba, el instructor pide a los concursantes que muevan uno de sus dedos colocados en el cristal como respuesta positiva, de que todo está en orden, sin embargo Montero no lo hizo llegado el momento. Por este motivo, pidió a la concursante que saliese inmediatamente del agua, sal Mariló. Venga, gritó el experto, sacándola finalmente por la fuerza. Una vez fuera, y sin perder la actitud competitiva, Mariló preguntó por el tiempo que había conseguido. 4 minutos con 8 segundos, le dijo el presentador, provocando el llanto en la emocionada concursante que volvió a introducir la cabeza dentro del agua. Que se ahoga, que está debajo del agua, gritó su compañera Rosa López, provocando que instructor tuviese que volver a sacar del agua a Mariló. El tiempo de Mariló supuso la tercera mejor marca de esta edición, y la sexta de la lista general del formato de Antena 3, podía haber aguantado más. Sabía que podía aguantar un segundo más, dijo, desatando la euforia del público que no dejaba de aplaudirla. Venimos de una marca como la que consiguió Rosa de 4:40, que es una auténtica locura. Pero, es que ahora vienes tú y haces 4:08, que me parece una salvajada igual, señaló el instructor. Por cierto, El Desafío que obtuvo mejor dato de audiencia que el Dilax, un 14,9%, y 1.679.000 espectadores, frente al Dilax con un 11,2%, y 1.068.000 espectadores. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita.